cierto, pasamos a hablar un poquito entonces sobre cómo nació la idea, ¿verdad?, de crear el museo, cómo fue que se gestó esta iniciativa. Bueno, pienso que podemos hacerlo como por etapas, ¿no? Yo podría hablar del año en que iniciamos y luego a partir de 10 años para ver si nos incluyen las compañeras y ahí vamos a tener un conocimiento y para que aportemos todo y para que pues, es bueno para que pues, también involucrar con el conocimiento que hemos tenido. Bueno, en el año 1960, Boruca era muy pobre, pérdida de cultura, migración de migrantes a la ciudad. Quizá los abuelitos tenían razón, porque muchas veces uno le pedía a los viejitos que nos ayudaran, en cuanto a lo que era la lengua materna. O a la medicina tradicional, o que nos enseñaran a hacer los alimentos. Y ellos siempre nos decían, ¿para qué quieren aprender la lengua materna? Antes que Dios nos dio a nosotros indígenas, pobremente, humildemente, si ya ustedes tienen en una escuela 4 o 5 maestros blancos, ¿para qué? Ya ustedes no lo necesitan ni lo van a necesitar nunca más, porque ya ustedes van a aprender el español y van a saber solo esa lengua, y si acaso no van a hablar como un gringo, dice hablar hasta inglés, hablar hasta otras lenguas, porque el mundo va a cambiar. Eso dice Tatica Cuasrán, el mundo va a cambiar, Boruca va a ser diferente, decía mi abuelito. Entonces yo ahora lo resumo, yo tenía razón de que ellos sentían celos. Y por celos no me han enseñado, entonces sigue perdiendo toda la cultura. Pero siempre mi abuelita era una de las personas que hablaba la lengua materna y conocía lo que eran medicinas tradicionales, parte de la cantera, y era hija de la señora que hacía las enaguas en ese tiempo, las mantas para todas las otras viejitas del pueblo, doña Eloisa Morales, mi abuela, la mamá de mi abuela. Ellas eran como de corazón, sentían ese amor por la cultura, pero sí sentían celo, estaban un poquito dolidas porque ya veían que la escuela teníamos la lengua española. Recordando esas palabras, cuando ya al final mi abuelita agonizaba, ella siempre decía, no olvides y no dejes nunca la tradición de la cultura, porque Boruca ahorita, si ustedes no hacen por dónde salvar la cultura, Boruca va a ser sumamente como ver a Buenos Aires, como ver a Palmar, me decía ella. Y ustedes no se van a poder identificar porque no tienen con qué identificarse. Entonces, preocúpese usted que ya están aprendiendo en la escuela, que ya los maestros blancos te están enseñando otra cultura, preocúpese por rescatar la cultura. Entonces, recordando esas palabras y con la suerte que mi esposo siempre me apoyó, empezamos a ver que era triste, porque la cultura de verdad sí estaba, había mayores que lo sabían, pero como que no se enseñaba, sino como ahí encerradito, como una cajita ahí, encerradito. Entonces, viendo esas necesidades y también el problema que ya nuestros hijos van para el colegio, ya hay marginación de nuestros hijos, que los aíslan, que les dan de comer en un plato plástico y a los otros blancos le dan en un plato bueno. Llegaban ellos llorando donde uno, diciéndole esas cosas, y a uno eso le maltrataba. Yo decía, ¿cómo me voy a defender ante un silpa si yo no le puedo decir que de verdad era así en que soy indio? Porque me va a preguntar algo y yo no sé hablar en lengua materna.
Entonces hay que preocuparse por rescatar la cultura. Siempre mi meta, mi objetivo, la mira era rescatar la cultura. Y pensando esas cosas, yo le contaba a mi esposo un tema, mi esposo decía, échele, busquen, vean a ver cómo, busquen otras compañeras para que puedan unirse y puedan hacer algo para lograr. Con esos ánimos y esas fuerzas, recordando las palabras de los mayores, es que de verdad iniciamos una compañera que se puso el mismo que yo, doña Nora Marota, en un atardecer ahí en mi casa, conversando y diciendo, ¿qué podemos hacer? La cultura está perdida. Mi mamá no sabe porque la mamá era una gran artesana en textil, doña Ángela González. Mi mamá lo sabe, pero no, ella no quiere como enseñárselo a los demás. Trabajaba en la escuela y era muy poco lo que enseñaba la cultura. Entonces hay que hacer algo. Hay que ayudarle a los jóvenes. De esa manera, con la señora Nora, en una tarde dijimos que la cosa. Vamos a la asociación de desarrollo. Si nos vamos pelota bien y si no nos vamos pelota también, nada se va a perder. Y fue por primera vez cuando nosotros entramos en la asociación de desarrollo para solicitar el permiso para buscar otras compañeras que nos ayudaran a formar un grupo para así poder tener una fortaleza y poder contar con que nos ayudaran a ver cómo podíamos salir adelante para rescatar la cultura. Y así, cuando de verdad se fue a la asociación de desarrollo, empezamos a trabajar con la asociación de desarrollo, la preocupación, y luego ellos entonces ya dándonos pelota, nos dijeron que podíamos, hasta nos dieron un nombre, convoquen a Julán, convoquen al otro, convoquen al otro, y traten de, nosotros les ayudamos a hacer un llamado para que vengan y así se reúnen y puedan hacer una directiva de mujeres. En ese tiempo nos comportamos como muy feminista porque pensamos solo de mujeres. En realidad ya llamamos a doña Feliciana, llamamos a doña Marina, llamamos a doña Belisa, llamamos a doña Arsenia. Personas que estaban como en la temporada de edad de nosotros. Y por dicha lo logramos. Se sacó la directiva y empezamos a trabajar. Pero siempre hemos pensado de que trabajar así como con las uñas, bastante difícil, como mujer indígena, bastante difícil. Estuvimos un lapso de un año, ahí que nos reuníamos en un lado, en otro lado, en otro lado, como la Virgen María buscando a ver a dónde parir su hijo, así nosotros buscando a ver dónde podíamos tener la reunión, porque no en todas las partes se nos abrían las puertas. Tampoco todas las compañeras teníamos la posibilidad de levantar. Entonces empezamos a pensar que teníamos que hacer algo. Ya estábamos organizadas, que ya estábamos unidas. Ya habíamos salido de la directiva. Pero no teníamos cómo arrancar. Entonces dice mi esposo, yo que salgo a San José y que voy, tengo amigos en el Ministerio de Cultura y toda la cosa, si ustedes quieren hacen una notita, yo se los llevo y de alguna manera toco puertas, nadie sabe, ya ustedes están organizadas, pero les hace falta como un empuje y es lo económico, porque ¿cómo íbamos a arrancar? Si éramos pobres, no había nada de qué hacer dinero. Entonces mi marido se dio buena nota, yo hice la nota ahí a mano, cuatro palabras ahí. Somos un grupo de pampas mujeres, indígenas, borucas, tenemos interés a rescatar la cultura, si alguien tiene que nos ayude. Y ya se firmaba ahí. Mi esposo se llevó la carta. En ese tiempo había una organización no gubernamental en San Pedro, se llamaba Mujer y Familia. Y ahí fue la primera puerta que se tocar y la primera puerta que le abrieron y le aceptaron la nota. Y la leyeron. Y en ese tiempo, ¿qué teléfono? No tenía abuela nada por el estilo. Entonces le dijeron, ¿cuándo se regresa usted, señor? Dice, yo me voy
¿Ya? Porque él iba a cruciar la vejera artesanía. Él era artesano en arco y flecha. Entonces él recogía bolsitos que yo hacía y los hartos de él, y él se iba a vender. Te conocía. Entonces le dice: yo vengo a vender artesanía, me voy hasta pasado mañana. Ah, bueno, entonces venga mañana más tarde, nosotros le ponemos la respuesta. Vamos a ver la cartita entre todos al tiempo, ¿sí? Y venga mañana. Cosa que para no pasar en ese momento, porque no estoy. Al día siguiente regresó y dentro del mismo sobre habían 20.000 colones. Fueron los primeros 20.000 colones que, por cierto, doña Feliciana no se lo guardó. Porque nadie se atrevía, era mucha plata, nosotros nunca habíamos tenido dinero en nuestras manos, nunca. Todo el mundo temblaba y todo el mundo tenía miedo. Y desde en ese tiempo yo puedo pensar la honestidad de la mujer, porque sentimos miedo, que no lo íbamos a saber administrar y que íbamos a quedar mal. Entonces sentíamos miedo, nadie quería guardarlo. Pero en ese tiempo doña Nora era la presidenta, yo era la vicepresidenta, doña Marina era la secretaria y doña Luciana era la tesorera. Entonces le decía: bueno, por eso usted tiene que grabar ese dinero, porque usted es la tesorera. Y ella temblaba de verdad, de miedo, porque decía: Dios mío, no lo vamos a saber utilizar. Y resulta que no. De ahí nosotros empezamos a ver que la mujer, cuando quiere, puede. Y teniendo honestidad y responsabilidad, cualquiera de nosotros podemos hacer tesorera de grandes cantidades de dinero. Lo que se necesita es honestidad y responsabilidad y ganas de donarse a la comunidad, porque eso necesita tiempo para llevar al día todo lo que es los gastos en el dinero. Y ahí nosotros empezamos a ver que sí sabíamos, porque empezamos a distribuir poquito por poquito. Y siempre observo que desde en ese tiempo, que el Kino había hablado de un taller y nada por el estilo. Y en ese tiempo nosotros pensamos que había que dejar un poquitito por cualquier enfermedad de cualquier familia, cualquier hijo de nosotros. Que había que dejar un poquito por cualquier cosa que nos hiciera falta y que no nos diera el dinero. Y que había que buscar a personas que nos ayudaran, que no nos cobraran el cargo. Y repartimos, no todos los 20.000, solo una parte. Pero de ahí ya vamos sembrándonos en el corazón ese amor, que si se nos enferma un hijo y no tiene, sabemos que los compañeros no podían, ya ahí teníamos guardado para darle la ayuda, la manita a esa compañera. Y que es una de las cosas primordiales en un grupo. Ese amor, porque nosotros hablamos de cultura y hay muchas personas, hay muchos grupos que se dice rescate de cultura, y nosotros lo primordial que nuestros abuelos nos enseñaron como cultura fue el amor y el respeto entre nosotros mismos. Esa es la cultura que nuestros abuelos nos enseñaron: respeto entre nosotros mismos y el amor entre nosotros mismos. Si nosotros mantenemos eso, tenga seguridad que el grupo no muy fácil cae, porque vamos a mantener un respeto y vamos a tenernos un amor verdaderamente como personas. Y siento que eso es lo que ayuda a amarrar a que sean 30 y resto de años para mantener. Y así fue como el museo inicia en el año 1980, se organiza esta mujer, estas mujeres, y en el año 1985 se inaugura, trabajando a pala, sacho, pico, señoras embarazadas, señoras acabado de tener sus bebés. Esta gran ladera, que era como ver esta ladera aquí, desde abajo hasta arriba. La asociación nos lo dona con un compromiso que cuando el grupo se deshace,
este lote vuelve a pasar a manos de la Asociación de Desarrollo. Nos entregan el documento y un grupo solo de mujeres. Y al día siguiente que se nos entrega la donación, empezamos a volar pico y palo y saco desde aquí de la carretera hasta por aquí así. Cuando nosotros tuvimos ya el lote, plan, todo el mundo le salía sangre en su mano de escarbar. Cuando tuvimos el plan, entonces pensamos, bueno, ¿ahora qué? Le agarramos una ranchita, pero hagámoslo de zinc para más rápido. Yo siempre pensé, no, pero si estamos en rescate de cultura, si lo hacemos de zinc, no va a quedar igual. Nos cueste lo que nos cueste, hagámoslo de zacate, porque así éramos el rancho de nuestros abuelos. Hecho de zacate, zacate peludo de sabana y pared de barquita, güey. Y el del piso. Piso y piso. Hagámoslo así. Entonces nos decían las compañeras, pero nos acostamos una oreja para sacar esa madera en llano. Que vamos a poder hacer el zacate, si ya todo el zacate, el material está en manos de tierra de no indígena, nos van a cobrar un montón de dinero, ¿dónde lo vamos a coger? Pero siempre hay que ser positivo. Yo siempre les dije que nunca se nos echáramos atrás. Si hiciera rescatar la cultura, teníamos que hacer un rancho con parte de pan. Entonces empezamos a vender empanadas, a hacer chichas, tamales. Cada uno ponía una bolsita de arroz, una bolsita de azúcar y por la fuerza de nosotros mismos logramos hacer el primer museo comunitario que se inauguró en el año 1985. A todo esto sabemos que estamos armando un rancho donde nos vamos a poder reunir, ya no vamos a tener que andar molestando, pero no sabemos qué nombre le vamos a poner. Solamente sabemos que ya el rancho ya está terminado de zacate, muy bonito. Ya armado, empajado, preciosísimo, pero no sabíamos que no me comer. Llegó una noche que yo ayer me ponía cuidado, como en esta cabeza vieja, llena de carne que no se me la tengo pintada, ¿cómo es posible que yo nunca me olvide esa noche que yo pensé qué nombre le podíamos poner? Porque al día siguiente tenía que mandarle una nota a la en ese tiempo a la directora de museos del Museo Nacional, una gran amiga de mi esposo que se llamaba María Eugenia Perillo, me había pedido que nos podía ayudar para la inauguración del rancho, nos iba a ayudar con una plaquita. Ella nos preguntó que cómo lo habíamos terminado y le dijimos que pura fuerza de nosotros. Entonces yo les voy a ayudar para que la inauguración podamos llevar ya ente gubernamental, donde ya entra ahí, muy fácil, muy cómodo. Entonces mete mano el Ministerio de Cultura, el Estado, para que saliéramos en la Gaceta, ya con un código aprobado, como museo. Pero en ese tiempo pensamos en un museo. Sentimos muy corto lo mismo. Al día siguiente tiene que irse mi esposo y llevar la nota, entonces pensé nada más. Museo de mujeres, no. Museo, y empecé a hacer un montón de repasos, como nosotros debemos buscar el nombre del próximo proyecto, si me lo permite. Así exactamente, solita, acostada en mi cama, y me acordé. Pensé en un momento. Y si se le pone museo comunitario, pero en mi mente nunca pensó qué era lo que yo estaba haciendo. Museo comunitario, Boruca, ay, qué bonito que suena. Y ya le digo a mi esposo, oye, me parece este nombre. Y dice, oye, si está bonito, ponelo ahí abajo por cualquier cosa y pon otro nombre más para abajo. Museo de Mujeres Artesanas. Dijo mi esposo, también lo escribió. Entonces al día siguiente se fue la nota para la señora directora del Ministerio de Cultura, el cual ella acabó de aprobar, que le dijo a mi esposo que mejor era un museo comunitario de mujeres. Pero ayer que veía esa emoción, esa alegría, decía yo, qué
qué bonito, porque nosotros no lo hablamos con esa, pensando que eso puede ser algo tan grandioso algún día, sino fue como que algo que entró así de golpe, pero qué bonito, no estuvo nada malo, porque de verdad fue el primer museo comunitario a nivel de zona sur en Costa Rica, museo de Bolívar. Y entonces ya en el 85 lo inauguramos. En el 86 bajó un poquito, que ya nos quedamos solamente doña Feliciana, doña Marina y mi persona, y todos como que se aburrieron y se fueron. Y estuvimos en un espacio como de un año, año y medio, que se cerraron las puertas del museo. Se cerraron. Y yo pasaba donde mi mamá y lloraba porque se veía tan triste, ¿verdad? Que nos había costado todo. Y no me cuento que se nos cayó, ¿no? Primero ancho que armamos se nos cayó. Ya a partir de ahí puede seguir doña Feliciana. Porque ya ahí ya era doña Feliciana. Doña Feliciana, por favor. Ella puede seguir como ya después de. Sí, doña Adriana, doña Vilma. ¿Está bien? Sí, espero que continúe también. En el 85 se inaugura, en el 87 se nos cae. Pero en el 88 nos volvemos como a reunir y nos volvemos a recoger las tres señoras. En ese tiempo ya nos recogimos solamente Negra, Marina y yo. Y nos sentábamos ahí lo más tristes. Y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Volvamos a conquistar y a invitar. No fue fácil, doña Teresa. No fue fácil. Hasta que al fin volvimos a lograr a buscar otras compañeras que se unieran al grupo y que empezáramos a trabajar. Ya entonces sí, como un museo comunitario, un nombre, y con una partecita de exposición muy poquita de exposición dentro del museo. Cuando nosotros venimos viendo lo que era el museo, cómo se tenía que tener en el año 2000, cuando se hace la primera visita a Oaxaca, que es cuando la señora me hablaba en Oaxaca y contaba esas experiencias que tenía en el 2000. Ese viaje allá es cuando nos sirve para venir a decir, bueno, a esto hay que ponerle una exposición así, 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 yo lo vi así, 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 pero siempre quiero decirte, doña Teresa, que todo eso se hizo a puro esfuerzo, a puro sudor, a pura lucha de esas mujeres valientes. Ahí es cuando ya vemos, no puedo meterlo a dónde. Entonces se metió, que ya todos están muertos, don Bernardo, don Porfirio, don Roberto. Esos eran los dos varones que metimos a que nos ayudaran. Y don Claudio Fernández, en el 85. Y entonces ya se trasladó y bueno, de ahí podría ser la compañera que lo pueda seguir informando. Sí, sería bueno para escuchar sus vivencias y también resaltar un poquito qué son los retos principales que sintieron como mujeres para sacar ese trabajo, cuál fue como la dificultad más grande, ¿no? Que sienten que pues había varios tipos de dificultades. ¿Cuáles fueron esos retos y cómo fue que alcanzaron vencer esos desafíos, ¿no? Pero no sé si gusta la compañera. Uno de los desafíos, la falta de dinero, siempre. Pero muy orgullosa de la Teresa, que nunca le pedimos ayuda a nadie. Porque sabe que me llevó a mí a tener un coraje y un capricho de no molestar, que cuando estábamos para hacer el primer techo del museo,
fui a tocar en ese tiempo, pindeco estaba entrando, y pensamos, es por ser pindeco, por estar aquí en nuestro cantón, de seguro nos va a soltar quién sabe cuánto, y sabe cuánto, y viendo como tres veces, y que había que hablar con el Gulani, y el Sopano, y el Merengani, y con todo el mundo, y ahí nosotros para arriba y para abajo, y sabe cuánto nos acabó pindeco en ese tiempo, 10.000 colores. Eso a mí me llevó como a tener un capricho. No, pero es que piensa la gente que nosotros no podemos trabajar. Y es que así siempre he tenido la idea de que como nos ha costado, lo cuidamos. Porque nadie nos ayudó con dinero. Todo lo que se hizo a puro esfuerzo y a puro sudor y a puro entusiasmo e interés de esas valientes mujeres. Ya te digo, unos con una grande panza, porque ya iban a parir. Y ahí estábamos pelando caña. Que traíamos la caña de por el lado de Barranco, de por esas partes lejísimas, unos barriales, manga larga, las mujeres con botas, arrancando zacate, montando esos muebles de zacate, a salir al camino donde entraba un jarrón, cortando caña blanca en Barranco, una parte larguísima. Esas señoras que para acá tenían sus bebés cortando la caña. Y esa caña pulsa, esa caña tiene una pelusa que pica. Nosotros de verdad fuimos muy valientes, muy valientes. Negra. Estoy dormido. Haz lo que quieras hacer. Agregar. Compartir, agregar de lo que sintieron en esos momentos, cómo lo vivieron, que... Lo difícil como mujer y cómo fue posible pues, superar esa conquista. Bueno, yo pienso que la posibilidad de superar todos los caminos duros que tuvimos fue más que nada la organización, porque entre todos pues nos dábamos valor, entre todos nos dábamos el apoyo de seguir adelante. Como ella Margarita, esos años que estuvo en el museo, que ya estaba decaído, ya no había museo. Y bueno, gracias a Dios tuvimos la fuerza de levantarnos, de seguir. Y gracias a Dios hubo personas que nos dieron la mano. Salimos adelante por la organización. Yo siempre digo por la organización. A llegar al punto de que ya hemos hecho grandes cosas. Que a veces yo me admiro, me asusto, como dicen, de ver que pues, simples mujeres, señoras, que ya somos señoras mayores, hemos llegado a tener lo que tenemos hoy, grandes retos que nos pusimos, y retos que también hemos dado, hemos salido adelante, con sufrimiento, como se sabe, pues, el dinero es lo que más se utilizan estas cosas y es lo que menos hemos tenido. Y cuando lo hemos tenido, pues hemos sabido también desarrollar en cosas que hoy tenemos. Y gracias a Dios, pues hemos topado con el hecho de que hemos tenido compañeros que no nos han abandonado, nos han dado la mano en las horas de trabajo, en todas las cosas. Yo recuerdo cuando se hizo un museo grande que teníamos en Zacate, llegar a trabajar a una sabana que yo nunca, ni en juventud ni nunca había llegado. Llegar a arrancar ese Zacate que, como dice Margarita, pica, es feo, todo. Pero como estábamos en grupo, como estábamos ahí un montón, pues se pasó el tiempo y cargamos un camión de Zacate. Para venir a pegarlo, también por tu trabajo, pero en el grupo, pues todo se hizo fácil, todo se hizo fácil. Y lástima, pues que se nos cayó. Y retos seguirán, los retos no se terminan. Y uno sueña, ojalá que los sueños se cumplan. Yo siempre le decimos a nosotros las dos que algún día nosotros ya nos queremos. Pero nos iremos con alegría de ver que sigue adelante y que cada día pues, sea mejor, que las cosas se proyecten mejor y que salgan mejor.
porque a nosotros nos costó mucho, 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 mucho sacrificio de tiempo, de todo, sacrificio de familia, de pueblo, de gente, de todo, de nuestras mismas familias, pero aún así salimos adelante. Y yo espero que ahora ellos, pues ya con tantas cosas que ahora ni hay tecnológicamente, la fuerza que tiene la mujer hoy en día no es igual que tenía nosotros antes. Teníamos miedo, como esa Margarita, hasta de una reunión, porque no teníamos eso. Ahora no. Ahora todo el mundo hace las reuniones y vamos y lo hacemos. Y si proyectamos un trabajo, vamos y lo hacemos. Y hay personal para hacerlo. Y yo pues me alegro de que hoy tenemos tanta juventud en el grupo y esperando que más juventud se venga a nosotros. Pero sí, sí ha sido un gran reto llegar hasta aquí, ¿no? Y por lo que pasó ayer, la verdad es que me dio tanta tristeza. Alegría, tristeza de ver que cuando empezamos todo era oscuro. Y ver ahora que es tan bonito, tan alegre, que parece mentira que se ha llegado a eso, a ese punto. Pero como vuelvo, la unión va a ser la fuerza. Y esa es la gran esperanza de todos. Y por eso siempre se les dice y se les habla de que nunca desistamos de la organización. Que seamos siempre organizadas, que lleguemos a entendernos, nunca estar bravas o peleando, no, que tratemos de llevar un grupo lo mejor que se puede. Ha sido un grupo muy bueno todo el tiempo, ha sido el grupo más viejo de que busca, que a grandes rasgos se ha mantenido ya todos estos años. Y bueno, gracias a Dios hemos salido adelante y no queremos pues que algún día vaya a fracasar, quizás por malos entendimientos, entre compañeras o lo que sea, ¿no? Queremos que eso se fortalezca mejor, que la gente que entre nos sepamos amar cada día, ¿no? Entendamos que las cosas unidas es mejor. Eso es mejor. Sí, gracias. Son palabras, creo que ayudan a dar una claridad, una luz a los que vienen, ¿verdad? Y también para ellos también significó bastante un mensaje de la organización y como mujeres también, ¿verdad? Lo que ustedes hicieron. No sé si algunas de la segunda generación quisieran participar, quisieran compartir sus experiencias. Es un ¿alguien más que quiera participar? Yo recuerdo a doña Tere, porque una experiencia que yo viví como tesorera, que yo siempre miro a mi ley, porque ella es la tesorera del grupo, y no lo queremos cambiar, aunque ella se quiere ir, por muchos años. Por muchos años, y ha sido muy responsable. Y yo recuerdo, y yo la miro, pero claro, ahora como vuelvo a decir, la tecnología está a la mano de las personas, y ahora pues se hace muy fácil muchas cosas. En aquellos tiempos yo utilizaba un cuadernito. Y yo tenía un cuadernito y la mente tenía que utilizarlo las dos veces, porque si algo se me olvidaba, ya ahí fracasaba la cosa. Y era un cuadernito que comprábamos, pues ahí llevaba todo, tal día y tal el uno y tal el otro. Y con 20.000 colones subíamos a ver quién lo administraba. Y yo por eso admiro a mi Lenny, que ahora, pues, gracias a Dios, administra el dinero. Y todo, pero en aquellos tiempos una calculadora nunca la conocíamos, ignorábamos todas esas cosas. Un lapicito ahí de lámina, un cuadernito, y gracias a Dios, pues así salimos adelante con eso. Entonces, bueno, por eso les digo, si no quieren seguir adelante, porque ya no sé qué pasará, pero hoy día tienen muchas cosas a mano. Hoy día las cosas son fáciles, simplemente hay que depositar esa confianza y ese amor al grupo y al trabajo, que debe seguir adelante y que las cosas se hagan con amor. Yo siempre le digo a la compañera, una vez Milen estuvo que ya se nos iba y yo le dije, no, si Milen se va, yo me voy. Pues se le ha depositado la confianza en ella y ella nos ha respondido muy responsablemente. Yo pienso que no se va a ir.
De todas maneras está muy joven todavía. Gracias, tía, por el mundo. A todos le decimos tía, aunque no sean nuestros tíos. Bueno, mi experiencia o retos, no sé, yo es poco tarde, pero he escuchado. Yo ingresé al grupo en el 97, pero desde que mi mamá estaba embarazada, yo escuchaba en el vientre de mi mamá cuando picaban aquí. Entonces creo que ya mi mamá no nos había metido desde niños, que veníamos a darle fresco aquí a ella y a mi papá, que yo siempre me recuerdo. Ella no dijo esa parte que para mí las admiré, como mujeres y tres hombres lograron picar tanta tierra. Ustedes no saben la cantidad de tierra que salió de aquí. Y siempre cuando algún reto o algo nos pasa ahora, yo les digo a ellos, la gente que estuvieron antes, la generación primero, fue más difícil para ellos. Entonces podemos brincar ese momento nos esté dando. Yo me recuerdo, doña Lina estaba súper jovencita ella. Yo me acuerdo de ella súper joven, con sus hijos, embarazada. O sea, hay gente que ya murieron, que ya no están aquí, pero en mi memoria me recuerdo. El reto del grupo ha sido mantenerse, sostenerse y fortalecerse. ¿Cómo lo hicieron? Porque estas señoras, a pesar de que nunca entraron, algunas llegaron hasta tercero de la escuela, tuvieron la fortaleza de inventar, porque iba a decir, ¿cómo pensaron ellos que el museo se podía sostener mediante una asociación? Si el Museo Comunitario de Boruca no estuviera hoy por hoy administrado, como dice la personería jurídica de la Asociación de Artesanos de la Flor, dice, la personería dice, únicamente, estrictamente, conservando y fortaleciendo, administradores del Museo Comunitario Boruca para fortalecer, conservar y mantener. Esa es nuestra principal labor. O sea, la asociación gira en torno a eso, como un reloj. Tenemos otras funciones en la comunidad, pero el punto principal es este. Esa gran idea, gran sueño, gran pensamiento de esas cuatro señoras logra que por más de 35 años se sostenga un sueño. Porque si nosotros no manejamos eso, en la comunidad tenemos muchas experiencias. Claro. Pero ¿cómo el Museo Comunitario de Boruca ha sido un precedente en la comunidad, tanto para la comunidad como para los que nos visitan? Porque esa asociación mantiene, sostiene, está como cuidando, ¿verdad? Cuidando que eso esté. Ese ha sido uno de los mayores retos. ¿Cómo sostener eso? El amor yo lo predico y todos lo predicamos, pero para todo necesitamos también recursos económicos, para todo, aunque tengamos el amor y compartimos y damos nuestro tiempo. ¿Y cómo lo hemos logrado como organización? Lo que nosotros trabajamos y hacemos con nuestras manos, le donamos al museo un 10%. Esa donación que nosotras como mujeres, como artesanas, como artesanos, porque casi no tenemos hombres, muy poquitos, eso hace que eso se mantenga. Y nosotros vamos manteniendo eso. Eso lo sabe la ADI, lo sabe la comunidad. Y aunque muchos ingresan, cuando ven que lo principal aquí no es que te den, sino es que usted das, entonces no les gusta. Porque una cosa, decía mi papá, de la venir, estar adentro. Cuando nosotros estamos aquí, por ejemplo, le hago un bolso y mi bolso me costó 10 mil y le quitaron 5 mil, ya a mí ya no me gustó. Entonces, si yo no tengo ese sentimiento de grupo, de unión, de fortalecimiento al museo, me retiro. Entonces, eso es lo que yo le agradezco y felicito en este momento a mis compañeras que están aquí, las que faltan, de que ellas se han metido eso en su corazón y en su cuerpo, y ha sido nuestro gran reto. Dar de lo de nosotros, no solo para el museo, también contribuimos a la comunidad, ustedes no me dejan mentir,
la escuela, el colegio, la iglesia, cuando alguna persona fallece, nosotros tenemos para ayudar a esa gente, a la familia, cuando la persona fallece. A los adultos mayores, la memoria que tenemos, a esas personas los visitamos, no con las manos limpias, les llevamos un cariñito, no gran cosa, pero es un cariñito. Cuando esa persona fallece, ahí tenemos un recurso para esa persona. ¿Cómo lo hemos logrado? No nos ha dado plata, somos nosotros mismos. Entonces, eso ha fortalecido el mundo. Que hoy por hoy, yo no necesito decir eso. Vayan a la asociación y pregúntenme cuál es la organización que ahorita ustedes pueden decir que es una organización. Inmediatamente le van a decir la flor, la gente que administra el museo. Entonces, a veces no tenemos que hablar, ¿verdad? Las cosas salen de más. Que es duro, que ha sido difícil, que es un gran reto, sí ha sido duro. Porque cambiar y entender cada ser humano es muy diferente. Entonces, así, ¿cuál es ahorita el gran reto que tenemos? El proyecto que tenemos. ¿Cuál es el proyecto? La construcción del museo nuevo. De paja, de caña, pero todo, que sea que nos vaya a tener una vida útil inmensamente, por lo menos unos 40 años. Entonces, ese proyecto cuesta 75 millones. Ese reto ya lo empezamos. Pero sabemos que va a ser muy difícil que nosotros logremos 75 millones. Pero ya lo iniciamos. O sea, ya tenemos, ya sabemos las bases, ya pusimos el perfil, ya tenemos todo. Ese para mí ahorita es un gran reto. En el 2018 que iniciamos. Yo le decía a ellos, está bien, vamos a, como decimos en Costa Rica, pelearlo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que antes que doña Margarita y doña Feliciana, que es que yo no me voy antes, ellas vean que sacaste esa banda y el rancho totalmente, como lo tenemos en el perfil del proyecto, que quede como está. ¿Por qué? Porque nos faltan varias cosas de memoria de adultos que no lo podemos ingresar en el museo porque no hay espacio. Entonces necesitamos ampliarlo. También tener ese ahorita es nuestro gran reto, si no me deja equivocarme la señora presidenta. Nosotros vamos caminando a paso lento, pero vamos, poco a poco. Para mí ahorita es mi gran reto y también para mí el gran reto ahorita es, aparte del proyecto, es seguir ayudando a los jóvenes y a los niños, que eso no es fácil tampoco. Con tantas cosas, está empezando con mi familia, es muy difícil, pero es otro reto que ayudamos a hacer. Y en mi experiencia personal, ya eso es personal como mujer, me ha servido para que mis hijos estudien, como organización, para que mis hijos estudien, mi hija, para salir adelante y tener mi sostenibilidad económica y no molestar ni estar pidiéndole a nadie plata. Me ha servido para comprarme si yo quiero algo para mí. Nosotras ninguna tenemos estudios ni trabajamos en ningún lado, bueno, solo ella que trabaja en el comedor y ella en miscelánea, pero el resto todas somos de la casa. Entonces, para mí como mujer me ha ayudado a no estar deprimida metida en una casa, porque cuando ustedes no saben cuando nos encontramos todas, entonces eso nos ayudó mucho. He aprendido, mi persona ha aprendido mucho, que yo le digo a ellos que si yo fuera a un banco, yo ya sé hasta, porque como yo pregunto mucho, he aprendido muchas cosas, que seguro que si fuera por práctica pudiera trabajar, porque he visto lo que ellas hacen, entonces yo le digo, pero eso es fácil. Ella dice, pero mami, ¿cómo lo sabes? Seguro la misma práctica, la vida, la experiencia, tú no vas a aprender. Me ha servido de mucho, he crecido de mejor parecido como mujer y espero seguir creciendo como mujer a mis 40 años, seguir adelante. Y nos ha ayudado mucho y el problema de ella es mi problema, ella lo cuenta, yo lo escucho, ella lo escucha. Eso me ha servido a nivel personal como mujer y compartir y vivir entre nosotros. Entonces, para mí eso es la flor. Y para mí eso es el museo. Para mí como persona y como grupo, pues es un gran reto si echar a seguir para adelante. Cuando nosotros nos dicen, por ejemplo, como ahora que van a Colombia, que nos reunimos y todo, bueno, vamos a ir para eso.
nosotros sabemos que en ese barrio tenemos que sacar ese dinero. Eso es bonito, no que ustedes vengan y nos... Claro, que sería glorioso que algún día, yo le decía a ellos que salimos del proyecto, por lo menos una parte sería grandioso, ¿verdad? Porque es mucho dinero, pero también es bonito aprender a tener las cosas por nuestro propio esfuerzo. Y que es difícil, sí, es difícil, más de trabajar con diferentes cabezas, es difícil, pero sí se puede lograr. Y ahora fueron a una parte donde quieren hacer un museo, yo no fui por mi bebé, pero yo les decía a ellos, díganle a ellos, así se puede, que sí es difícil, pero que lo pueden hacer, pero que ahí van y progresando. Y hoy por hoy me siento muy orgullosa de ser parte del Museo de Boruca. Y espero, porque antier y ayer aprendí a escuchar y aprendí algunas cositas que quizás no las tenía en mi corazón. Entonces espero que después de esto que pasó antier y ayer, podamos hacer más cosas de las que ya hemos pensado hacer con los niños y con los jóvenes este año y el otro año. Y muchas gracias. Y alguna cosa, pues, una pregunta, estamos a la voz. Sí, creo que eso es muy, después vamos a poder traducirlo con calma, pero creo que eso es muy bien, lo que nos han compartido es algo muy rico, el sentimiento de ustedes, la experiencia viva voz que nos están compartiendo, de varias de sus perspectivas, ¿verdad? Cómo esto los ha apoyado, los ha fortalecido, y creo que está bien, ¿verdad? Ya, más o menos es un destino muy rico para poder sustentar y colocar, dar a conocer una parte de este testimonio. No sé si alguien más quiere participar de una forma puntual o ya seguimos con la experiencia. Solo me faltó algo, que no sé si alguien lo dijo. Nosotros a nivel de gobierno, ya en el 94 aparecemos en el Estado como el primer museo comunitario indígena en el 94. Como asociación que es, acompaña en el 97, si no me equivoco, el 17 de julio de 1997. Entonces, ya es bastante, o sea... Por la información de la... ¿Cómo se llama eso? No, ahí cuando buscan algo, están como los precedentes, las presidentes, para... Por la documentación, ahí está la referencia. Pues información tecnológica, ahora todo. Sí, sí, hay algo que pone, no, yo no sé, pero sí pasó eso. Yo tampoco, yo no entiendo nada. Bueno. En realidad, como dice Mileni, yo pienso que igual de la misma manera que ella, yo toda la vida me he sentido parte del museo porque mi mamá fue una fundadora de acá del museo. Ella aún está viva, pero por razones personales ella se retiró, pero igual ella siempre nos dejó esa semillita, nunca nos dijo no se salga ni nada, más bien ella siempre, en cualquier momento siempre nos apoya, siempre nos apoya ahí de una u otra manera. En sí, yo de pertenecer en el museo, un día de eso le preguntaba por cualquier dato, tengo casi 20 años ya de estar aquí, de pertenecer al museo. En dos ocasiones he sido presidenta del museo, muchos años anteriores y ahora nuevamente. ¿Cuáles han sido nuestros retos? Muchísimos retos, pero como yo decía en un comentario el viernes en el salón, ¿qué es lo que nos ha llevado a ser lo que somos ahorita, la organización? Somos un grupo organizado, somos uno de los grupos en el pueblo como Museo Comunitario, Asociación de Tiraflor, con cédula jurídica, que acá en el pueblo, aparte de la Asociación de Desarrollo, solamente la Asociación La Flor lo tiene, cédula jurídica y todo legalmente bien. Entonces, eso nos ha hecho a que nosotros cada día queramos hacer las cosas mejor. Las cosas, pues como les digo, no ha sido fácil. Hay momentos pues de alegría, hay momentos de tristeza cuando a veces han partido personas que han pertenecido al museo y que han tenido que partir al cielo. Nos dejan un profundo dolor, pero nos dejan la memoria, nos dejan
algo que aportar, porque siempre toda persona que pasa por acá, aunque, como decía Milena, aunque sea de pasada, porque alguna otra razón se tienen que ir por un trabajo, por algo, siempre dejan algo que uno queda recordando siempre. Mira, aquella frase lo dijo fulanito, aquella cosa lo dijo fulanito. Que ha sido difícil, pues sí ha sido difícil, porque igual es muy difícil trabajar con tantas personas, pero ¿qué es lo que nos lleva a esto? El amor que sentimos por el museo, la responsabilidad que tenemos con la comunidad y con nosotros mismos. Porque es muy difícil trabajar con un grupo de personas donde todos pensamos diferentes y que al final muchas veces pues, no se termina, no se le queda bien a todos, pero se trata de hacer las cosas de la mejor manera. Nosotros pues hemos hecho bastantes, como les decía yo aquel día, bastantes talleres, hemos caminado de la mano con el Museo Nacional, Ronald, que nos ha apoyado en todo momento como facilitador, hemos todo, muchísimas cosas de las que sabemos nosotros es por medio de la ayuda de él, que nos ha hecho llegar talleres hasta Caboruca para saber nosotros un poquito más, porque también qué hacíamos con nuestra memoria, aunque esté aquí en Boruca, pero ocupábamos que alguien nos ayudara a traer personas que como un arqueólogo que ha sido Francisco Corrales, que nos ha aportado muchísima ayuda, muchísima información, que cuando él ha venido no queremos que se vaya, porque sentimos que la ayuda que él nos da es muchísima, muy rica, muy buena. Entonces, y proyectos, pues el gran proyecto que tenemos nosotros ahorita en este 2018, el comité que lo tenemos ya encaminado bastante, que pensamos tocar muchas puertas para entregarle nuestro perfil de proyecto, a ver de dónde sale ese dinero, aunque sea 1 millón que nos donen para hacer 1 millón o 10 colones o lo que sea, desde 1 colón para arriba es plata, es poder nosotros lograr hacer este museo como es, porque... Si bien es cierto, pues ahorita el zacate de sabana ya está un poco escaso, ya las personas que lo tienen ya lo venden a un precio más muchísimo más alto. Entonces la idea de nosotros es pues hacer este museo. Queremos ver cómo avanzamos este año 2018 y ver si de aquí a aquí al final de año pueda que alguien nos diga si está el dinero. No sabemos, los milagros existen y nosotros somos perseverantes de pensar que las cosas sí nos van a salir como todo lo que hemos logrado acá. Entonces, esa es nuestra fe, este año tocar todas las puertas posibles para entregar el proyecto que ya está casi que listo con todo lo que se necesita. Entonces, ahí estamos trabajando, seguimos trabajando. Tenemos el amor, tenemos la disposición de trabajar y a seguir adelante. Eso es lo que queremos. Sí, porque se agradece, ¿verdad? Este compartir de ustedes, ¿no? Que son pues, experiencias que también enseñan un camino a otra gente que viene luchando también y viene haciendo su esfuerzo cada uno en su propio espacio. Pero siempre enriquece mucho y nos da a fortalecer a todos, ¿verdad? Porque experiencias son muchísimas, nada más que nos llevamos aquí como 2 días con tanto, porque nos cuentan su experiencia, todos tienen algo que aportar. Sí. Imagínense que solo cuando hicimos la primera investigación, cuando hicimos el diseño y cuando hicimos el montaje de lo que está ahorita expuesto en el museo, fue una gran experiencia, pues si nos ponemos a contar. Muchas experiencias. Sí, no, la verdad es que sí, yo siento que esa historia es muy rica y muy larga. Pero bueno, de alguna manera eso lo que han compartido y un enfoque también como desde el punto de vista de la mujer y lo que ustedes han vivido, eso les va a rescatar para resumirlo y colocarlo en el sitio de internet para que las personas de una forma muy amplia se den a conocer. Entonces yo creo que esto nos va a ayudar mucho en ese sentido.